Bueno, estamos en la zona de Hachín con un grupo de ciudadanos. Estamos con Luciano Espinosa. Espinosa Chacín. Luciano Espinosa. Luciano, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando con Hachín? Bueno, en primer lugar, Hachín tiene un problema muy grave porque lamentablemente Hachín un poquito está reduciendo. ¿Por qué? Porque no funciona la provincial y a base de eso es de Chital también, ¿no? Entonces, Urubamba ya nos ha quitado una parte. Convención ya está avanzando más arriba, entonces lamentablemente tenemos un problema grave sobre nuestro limítrofe de Kachin. Ustedes tenían 48.000 hectáreas. Sí, exactamente, 48.000 hectáreas. 48.000 hectáreas. ¿Y cuánto espacio les viene quitando Urubamba, por ejemplo? Es en la Más zona de Chupani, por esa zona, ¿no? Chupani, sí, justamente. En el Chupani, más o menos acá de Urubamba nos ha quitado de Chupani, ¿no es cierto? En esa parte algo, más o menos algo de 2.000 2.000 hectáreas, hectáreas han 2.000 quitado. hectáreas, sí. ¿Y siguen metiéndose o ya paró? Es que ya está parado ahí, pero solamente falta firmar, entonces depende de ellos también, depende de nosotros también. Tampoco no está Pero ahí solucionada esa dos, o parte. sea, esos 2.000 están todavía en Sí, veremos. ajá. Ustedes siguen exigiendo que Siempre, que eso siempre, les pertenece a siempre. ustedes. Es lo que nos pertenece es de la comunidad Centro Poblado Cachín, tenemos un anexo Cuchayo. A Cochayo, ajá. Cuchayo es de esa parte lo que nos falta, lo que nos está quitando O sea, el la parte de Xamá. Cochayo les Sí, estarían quitando justamente, todos. ajá, esa parte. Ahora, hacia la zona de la convención. Hacia zona convención, esa parte de Mascabamba, Sisay, después a Platería también, Pampaminas, esa parte nos ¿Cuántas está. hectáreas más o menos sería eso? Será algo Mucho más incontable. Sí, grande es. Desde acá es grandes. 2.000 hectáreas, al otro Sí, lado un debe poco ser más. unas de 8.000, Sí, 7.000, por ahí. ¿no? O sea, es Por ahí. bastante grande. Sí, exactamente, más o menos esa parte, porque. ¿Qué le pedirías a las autoridades? Lo fundamental yo me pediría de provincial y de Chital que nos acercaría, que avanzaríamos más allá para solucionar nuestro territorio centro poblado. En esa zona no hay poblados. No hay. Y de eso se están aprovechando los convencianos. Exactamente, solamente esa es parte de zona ganadera. Allí hay pastos. Sí, exactamente, zona ganadera es pastizal de los ganados. Y entonces en estos momentos es difícil para que ustedes vayan a defender eso. Exactamente, eso es lo que queremos nosotros del centro poblado. Quizá una carretera, una mayor presencia de las autoridades en la zona. Siempre, o sea, no solo carretera, ¿no? Ahí en esa parte nosotros pediríamos al municipio de Chital o provincial también, haríamos un cobertizo así para defender nuestro, o para Territorio. defender nuestro territorio. Okay, gracias. Ya.